Hasta las 11 de la noche aproximadamente los vamos a acompañar con este debate que ya se ha instalado en la capital de la provincia a través de la pantalla de Canal 11. Hoy con el panel estable, completo. Todos. Alejandro Avero, Luz Alcaín, Sebastián Martínez. ¿Cómo les va? Buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Bien? ¿Cómo va? Ana Tepsich, Mariano Coban. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Bueno, los invitados del día de hoy son damnificados, ¿no? Han comprado auto cero kilómetro a través de un plan, ¿no? Y la cuota se ha incrementado notablemente, considerablemente, en los últimos meses, no solamente en la ciudad de Paraná y en la provincia de Entre Ríos, sino a nivel nacional. Está con nosotros Cintia Ortiz. Cintia, hola, bienvenida. ¿Cómo tal? Te va? Buenas Muchas noches. Muchas gracias. Del otro lado la tenemos a Belén Andrián, también damnificada. Y a Martín Cabrera. ¿Cómo te va? Buenas noches. Bienvenido, gracias. Muchas gracias. Vamos a compartir primero el informe para saber de qué hablamos y después empezamos a debatir y cada uno seguramente nos va a contar su experiencia porque estamos hablando de distintos planes y de distintas empresas y marcas. A ver el informe. Para muchas familias, comprar un auto constituye un sueño que solo se puede alcanzar a través de años de sacrificio económico y, sobre todo, del ahorro. Los planes de compra en cuotas que ofrecen las concesionarias son una de las herramientas más usadas para llegar al cero kilómetro en Argentina. Sin embargo, la inestabilidad económica, la especulación y principalmente la disparada del dólar provocaron que las cuotas se tornen impagables para muchos ahorristas que terminaron quedando de alguna manera atrapados en ese compromiso que asumieron con tanta ilusión. La situación es por demás complicada. Los vehículos nuevos aumentaron su valor entre el 60 y el 100%, y ese porcentaje fue las cuotas provocando que muchos dejen de pagarlas y se transformen en deudores de las automotrices. Pero además, hay quienes tuvieron que afrontar una cuota que aumentó más del doble, porque la fabricación del modelo que estaban pagando fue discontinuada y el plan pasó a otro vehículo similar, pero más costoso. Alentados por la angustia y la preocupación, cientos de ahorristas de Paraná y Santa Fe decidieron organizarse y buscar alguna solución. ¿Cuál es el futuro de estos planes que hasta hace un tiempo eran una de las alternativas más elegidas para acceder al auto propio? ¿Qué rol debe asumir el Estado para regular y evitar el abuso? Hoy, en el ventilador, la pesadilla de comprar un auto en cuotas. Ya vamos a conocer seguramente la postura de las concesionarias, ¿no? Que también están incluidas dentro de esta discusión. Pero quiero primero compartir la experiencia de cada uno. En tu caso, ¿cómo fue la compra del auto? Yo estoy con Volkswagen, compré un Gol Tren, empecé en mayo del 2016 y en octubre del 2018 me llaman de que había salido adjudicada. Uh-huh. O sea, adjudicado es, no licitás cuotas, salís adjudicado por sorteo y bueno, acepté. Pagué un patentamiento altísimo, porque ese es otro problema también, que uno a veces como ya está en el tema, sigue. Ya había encarado, digamos, la inversión. Sí, tal cual. No podía cual. Volver atrás. Aparte, cuando vos, uno siempre prevé los gastos, los costos, y yo por ahí a la hora de preguntar qué valor tenía más o menos ni ahí de lo que me habían dicho. Hablaban en porcentaje del valor y nada que ver, porque te primero una cosa, después la otra y terminás pagando fortuna. A mí el patentamiento me salió 67 mil pesos. Yo lo compré en Buenos Aires al auto. Hay un sellado que paga la provincia que es de 10 mil pesos. Suponte que descuentes eso, 57 mil pesos. Perdón, vos en el 2016 comenzás a hacer un plan en Buenos Aires. Sí. Pagás una cuota todos los meses. Directo de fábrica. Directo de fábrica. Sí. Con un valor estimado para tu economía de cuánto aproximadamente. No, en ese tiempo... Una cuota. El,
2.600 pesos. 2.600 pesos en ese momento, sí, 2016. Sí, que se mantenía fija por un año. Inclusive uno ya prevé y pregunta si corren el riesgo de que se exceda, que pegue un salto demasiado. El vendedor nos dijo que no. Eso estaba firmado. La actualización, ¿te acordás si es por inflación o cómo es la actualización de la cuota? ¿Era por un año y después? Después, según el valor móvil del auto. Ah, o sea, no estaba previsto el aumento del dólar como aumentó. Pero hay un desfasaje ahí también, que después o seguramente... O sea, más allá de la conversión de peso a dólar, sí, vos notabas que había una diferencia mucho más importante. Sí, igualmente a mí me coincidió después de que yo lo retiré al auto, que fue ahora va a ser un año, el 16 de febrero. Uno prevé de última, vos lo retirás, yo estaba pagando en ese momento una cuota de 5.000 pesos. Uh-huh. Yo dije, bueno, de última, que llegues a pagar 7.500 para un auto cero kilómetro, y lo vale, o sea, lo vale. Una persona que adjudicó como yo, el claro, que licita la cuota es más económica. ¿Y a cuánto se fue la cuota? Yo, ahora febrero, 12.200. O sea, aumentó más del 100%. Un 120% más o menos, sí, en mi caso. Sí, 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 sí. ¿Y qué dice lo que firmaron? ¿Está estipulado ese aumento? Está estipulado el aumento en la medida en que el valor móvil aumente, pero hay como una determinada regulación que debe aumentar demasiado el auto para que a nosotros nos la impacte. La cuota claro, se incrementa el 120%. Vos decís que ahí hay un desfasaje. Sí, o sea... Como que no es real ese aumento. ¿Y eso está escrito en lo que firman? Sí. ¿En el contrato? Sí, está escrito. Sí, pero una pregunta que a mí no me queda claro. Los autos aumentaron, decía el informe, como un 100%. Entonces, por eso la cuota te aumentó un 100%. Claro. Sí, claro. Sí, es así. Yo tengo una pregunta por el tema del patentamiento. ¿Vos lo patentaste allá? Lo patenté acá en Entre Ríos, pero Entre Ríos se paga un impuesto, un sellado que se llama de 10.000 pesos para que el registro de Entre Ríos te tome ese patentamiento. Claro, porque uno de los lugares más caros para el patentamiento es justamente Buenos Aires. Mm. O sea, vos tenés que pagar, imagínate, el patentamiento en Buenos Aires te sale el 6% del valor del auto, más el 3.5% por año, más el VT, que es un impuesto que tienen ellos internos. Que vos, al final, estás pagando casi un 10% de lo que vale el auto, el patentamiento, más estas 10 lucas, que debe ser un acuerdo que existe, digamos, para poder administrativamente, porque viste que no están mezclados, no están unificados, digamos, los registros. No. Tiene que haber una, o sea, tiene que haber un comitente que va, que hace. Por eso capaz que pagaste 63.000 pesos, porque es una barbaridad. Además, quiero escuchar, perdón, la es una barbaridad. Sí, en mi caso, cuando me empecé a informar, porque uno empieza así, a informarse. A ver. ¿Vos compraste un auto en Paraná? En Paraná, en la empresa Macua, un Renault Kwid tengo yo. Y bueno, cuando te empezás a informar, los vendedores obviamente te venden que es un auto rebarato. ¿Vos compraste un plan? ¿Te metiste un plan, en un plan? Un plan, sí. Uh-huh. Y la cuota era de 2.900, fue el año pasado, los primeros meses del año, antes de la devaluación. Sí. Y la cuota era de 2.900 pesos y bueno, y uno sabe que va a tener otros gastos, el tema del pago del seguro y demás. Y la cuota iba a ser algo de 3.500, 3.800, porque nunca te terminan de decir bien lo que vas a pagar, cuando... Pero aproximadamente. Era esa la idea. Uh-huh. Y el final de todo el plan iban a ser más o menos 6.000 y pico de pesos, al final de todo el plan. Licito al segundo mes, que al segundo mes podía licitar, gano la licitación. Bueno, todo bien, perfecto, cumplieron con los tiempos de entrega y demás. Y bueno, los primeros meses todo bien, después al tercer mes... Ya estamos hablando julio, después de la devaluación. Sí, justo dio julio, sí. Agosto. En el mes de agosto me llega una cuota de 12.000 pesos.
también un caso... Claro. O sea, uno teniendo el panorama de 3.800, imagínate que te llega una cuota de... 200%. De 12.000 pesos. Voy a hacer el reclamo, como lo hemos hecho todos, siempre te meten algún... El mismo cuento que le hacen a todos, que no, que esto, que aquello. Bueno... En el caso de él pareciera como que tenía más pautado claramente cómo iba a ser la serie de incrementos en el tiempo, ¿no? Claro, lo que pasa es que uno nunca va a esperar de 3.800 que te llega algo a 12.000 pesos. A 12.000 pesos por mes. Nadie va a esperar la devaluación que tuvimos. Claro, está bien. También es una realidad nacional del cambio de la economía. ¿Qué respuesta te dieron? ¿Cuál era el justificativo? Lo que yo quería aclarar que en el contrato no está... especificado el contrato en dólares, el contrato es en pesos. O sea, hay partes que el auto tiene en dólares, pero no es todo el auto. Y todo se basa en el tema dólar, pero la explicación no debería ser esa porque no... Alejandro, bueno, invitamos a representantes de las concesionarias de la ciudad de Paraná también para que expliquen su panorama, porque también la situación no es para nada fácil. La que están atravesando las concesionarias en la ciudad de Paraná como referencia. Y conocemos varios casos por tener compañeros o gente que trabaja la concesionaria. Yo mismo tengo un plan, digamos. Yo también entré en un plan, por suerte, que estoy en los últimos 4 o 5 cuotas para pagar, digamos. Pero, digamos, es una cosa decir, claramente este auto, el cual me quedan 4 o 5 cuotas, no vale lo que vale, digamos. Ese es el gran problema. Pero Macri, chicos, o sea, hay una realidad. Esto es una realidad que nos impacta a todos. Al punto máximo, que siempre, digamos, nosotros lo dijimos, lo empezamos a decir el año pasado, llegar al punto de decir, esto es tan tremendo que no hay culpables, digamos. ¿Entendés? Todo el mundo tiene un poco de razón. ¿Por qué? Porque la concesionaria, ¿qué dice? Hoy estuve con... Por suerte me recibieron durante 2 horas, no podían venir. La gente de Imovich y me explicó. Mirá... Además que nosotros, digamos, como hay mucho, llamamos a cada uno de los nuestros, que son 8, y vamos a tratar de encontrar una solución, ¿viste? De tratar de encontrar que entregame un auto, a ver cómo podemos hacer para morigerar esto. Dice, a nosotros el gran problema que tenemos, digamos, es la fuente laboral. Se cae claramente un negocio, el cual era un negocio hace 4 o 5 años de 1 millón de autos. Sí, sí, de hecho la situación es muy crítica por la baja de venta de autos. Decían, como hay mucho, yo encima... O sea, yo no tengo nada que ver. Esto va directamente a Volkswagen. Yo soy un administrador y cuando realmente yo entrego el auto, que puede ser en la cuota 84 cuando termina esto, recién ahí patento y ahí puedo cobrar algo. Mientras tanto es 0 peso. O sea, es toda una situación de riesgo el cual funciona en un país normal. Pero, insisto, Macri, chicos, digamos, pasó una situación la cual realmente todo está dolarizado. Por ejemplo, no solamente el costo y el seguro... Y los impuestos. Es contante, no se va. Lo cierto es que el seguro y los impuestos, si vos sacaban un cálculo, digamos, provincia la mitad del valor del auto son impuestos. Sí, está desvirtuado. ¿Cómo hacés? No estoy de acuerdo. Está desvirtuado. Un segundo, yo voy con Mariano. Está desvirtuada toda la industria en cuanto a precios, porque hoy en día hay 2 precios de los autos. Tienen un precio paralelo. Un auto 0 kilómetro puede valer 450.000, 500.000 pesos, un Gol. Si uno va a una concesionaria con el efectivo, te bonifican 400.000 pesos. Claro. Pero el valor de lista del auto es 900.000, casi el doble. Entonces, las patentes, los planes de ahorro, los seguros, se calculan en función del precio ficticio. Hay 2 precios, digamos. El precio real del auto, que es 500.000, porque si uno tiene un usado con 10.000 kilómetros... Y vale 470.000 en función de la comparación del precio real. No de los 900.000. Hay un problema porque tienen un superávit, digamos, están construyendo una gran cantidad de autos. Están autos en el pasto, como me dijeron exactamente, porque están, digamos, siguen construyendo, están en el pasto los autos. No los pueden sacar. Y entonces, ¿qué hace? Para sacarlo, hacen este tipo de ofertas. Bonifican 400.000 pesos. Un auto que sale 350.000 pesos menos. Claro. Pero dice, es para sacárselo de encima. Porque básicamente no saben qué hacer y aparte, ¿la presión en qué sentido? Aparte porque tienen empleados, son empresas grandes. Vos imagínate esto, Buenos Aires, pues todo esto se fabrica allá. Vos imagínate en Buenos Aires, cierra una fábrica de autopartes, hay 1.000 tipos en la calle de un día para otro. ¿Se prende fuego Buenos Aires? Sí, no le importa a nadie. De hecho, Córdoba, perdón, Alejandro, de hecho, quería escucharlo a Mariano. No le importa a nadie.
El tema de los patentamientos... ¿Pero cómo que no, ¿cómo importa no le va a importar a nadie? No le importa a nadie. Mariano. En el gobierno no le importa a nadie que queden mil personas en la calle de un día para el otro. No, le importa. No, claro. Pero por eso, pero estamos, ya lo sé. Disolvieron el Ministerio de Trabajo, lo convirtieron en secretaría y no nombraron durante 3 meses un secretario. Claro. Ese es el nivel de importancia que le da el gobierno al empleo. En el tema de los patentamientos, cuando son por plan de ahorro, entra a tallar otra cuestión que lo encarece, que es el tema de la prenda. La prenda es un que tiene sus sellados que son muy caros, que tiene la función como una hipoteca en una propiedad. O sea, imposible vender si vos no resolvés y llevás el certificado de que vos le pagaste al acreedor prendario. Eso tiene unos sellados y unos impuestos que en general es más o menos equivalente a un otro patentamiento. O sea, patentás un auto compra convencional y en el autoplan o en el plan de ahorro, como se debe, se paga con prenda. Acá hay un problema serio, como dijo Alejandro. Es la cuestión de que nadie controla el precio de nada en Argentina. Nadie controla nada. Bueno, ahí está uno de los temas que y yo voy a defender al concesionario. El concesionario efectivamente es un intermediario que cobra, con suerte, un poco menos de la comisión de la venta de un cero kilómetro de lo que tiene que deducir una comisión especial para el vendedor. Alejandro, ¿no? La concesionaria tiene la preocupación porque también estamos hablando de empresas que tienen muchos empleados en la ciudad de Paraná, que necesitan vender, y acá hay un problema de la persona que compró un auto que no sabe cómo hacer para pagar la cuota, y la concesionaria que no sabe cómo hacer para vender el auto. Hay dos aspectos. Tiene Sebastián, está empleados. Desvirtuado el mercado. A tener dos precios distintos, el real y el ficticio. Claro, lo que pasa es que la ley... El dólar legal, el blue. Sí. Claro. Bueno, tener una la situación ley similar. De había cuatro que negociar algo, te decía, pero con dólar blue o real. La ley de planes de ahorro, que aplica también para cualquier bien durable que vos quieras hacer a través de plan de ahorro, que pueden ser hasta casas prefabricadas, dice que tiene que ser calculada la cuota parte, o sea, dividís el valor del bien por la cantidad de cuotas que sea, y a partir de eso solamente le podés cargar costos administrativos y un seguro de vida. Acá hay dos problemas. Como dice Sebastián, hoy la ley dice que tiene que ser la cuota parte sobre el precio del bien menos todas las bonificaciones que haga en plaza, que haga la fábrica, que no están aplicando para los planes de ahorro. Te cobran el precio de lista y no el precio de oferta. Bien. ¿Qué dicho sea bien? Bien, un segundo. Ya, Ana, me vas a comentar qué pasa con Defensa del Consumidor, qué solución, o por lo menos qué es lo que hablaron, qué intervención tuvo con toda esta gente que se vio perjudicada. Me gustaría escuchar el caso de Cintia. ¿Cómo es tu caso? Buenas noches. Buenas noches. Yo compré un auto. Yo ya estoy en el tramo final de terminar de pagarlo. Sí. Durante todos los años que lo pagué, fue un aumento considerable una vez al año. Entonces fue... O sea, vos pagabas todos los meses una cuota y sobre el final un aumento. Claro, una vez al año... 1.000 pesos tal vez, pero era una vez al año, después durante un año se mantenía claro, ese valor. Entonces la paritaria era, se compensaba. Y uno sabía cuando el vendedor... ¿Cuántos meses, cuántas cuotas? ¿En qué año lo compraste? Yo soy cuota 67. Ah, ya está. Ahí. 67, lo compraste 2014. 2015, porque 2015. El 31 de diciembre lo saqué de 2015. Y bueno, entonces se podía, uno calculaba en base a los gastos que uno tenía y sabía que una vez al año iba a aumentar, pero bueno, se entendía y después se mantenía. Ahora, a partir del año pasado, empezó a aumentar en un promedio de 1.000 pesos por mes. Yo la última que pagué fue de 12.900. ¿Y la primera cuota? Yo empecé pagando 550 pesos. Otro país. Ay, no, increíble. Yo empecé pagando 550 pesos. Y hoy pago 12.300. Y dentro de tu economía, eso es sostenible. Afectó un montón. Fue un impacto increíble, que de hecho yo me atrasé en las cuotas, entonces también pago... Intereses. ¿Qué pasa si vos no tenés para pagar? Y por ahora voy pagando, pero... Hacer como podés.
hago como puedo totalmente, a veces dejo de pagar otras cuentas para ir, yo sigo pagando, atrasado, pero sigo pagando. ¿Vos sos sola, tenés familia? Tengo, lo que pasa es que somos una familia tipo con dos chicos, claro. Y que no se hace fácil sacar 12.900 pesos por claro, mes claro. Para la cuota de un auto. ¿Trabajan los dos? Trabajamos los dos, claro, todo, porque pero imagínate claro. si fuese una situación en la que un sueldo a la cuota. Un solo trabajo. No, pero igual, yo soy emprendedora, soy claro, artesana. Yo no tengo un sueldo fijo donde digo, bueno, sí, yo todos los meses gano X cantidad de plata. No, claro, y así claro. Como le bajó la venta a los autos, a mí también me bajó la venta. Claro, claro. ¿Qué pasa si querés salir del sistema? Si tenés que vender el plan de ahorro, ¿te lo paga el mercado? Si yo hoy lo vendo al auto, no pago la deuda, y eso que me quedan 14 cuotas, no pago la deuda de lo que me queda. No me alcanza. ¿No te alcanza a pagar la deuda? No, no me alcanza. Estás encerrado. Es increíble. Ana. ¿Cómo interviene Defensa del Consumidor? Mira, yo hablé hoy con Juan Carlos. ¿Qué solución les dio? No, la solución todavía no está porque tampoco depende de ellos. Hablé con Juan Carlos Alborroz, que es el vicepresidente de la Defensa del Consumidor de Entre Ríos. Él estaba justo de viaje, así que bueno, lo tuve que llamar más tarde porque se nos cortaba la comunicación. Venía de Buenos Aires. Lo atendieron muy bien, ellos fueron a la Dirección de Inspección Jurídica que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, digamos, que está a cargo de Sergio Brodsky, lo atendieron muy bien, escucharon la problemática y bueno, lo único que le dijeron es que mande los casos o las denuncias que ellos tienen y que ellos van a intervenir. Pero no les dijo nada, porque se trata de un contrato no depende entre un de privado ellos, y claro, entre dos privados. Entre dos privados. De todas maneras, esta dirección puede tomar cartas en el asunto, pero no le dieron la solución. Sí. Yo tenía entendido también que la decisión, o por lo menos política en su momento, es tratar de que cada privado, ¿no? La persona que compró un plan o que tiene el auto y la concesionaria, traten de ponerse de acuerdo en buenos términos. O sea, dejando librado a la buena predisposición de ambas partes. ¿Pero con quién? ¿Con la concesionaria? Claro, no, pero porque la concesionaria no depende de ellos. Claro, no, está bien, pero digo, porque la concesionaria también está en una situación vulnerable. Sí, por eso. Ese es el tema, sí. ¿No? Es ceder un poquito cada uno, ¿cómo claro. hacemos? Pero son las organizadoras las que reventan los planes. El tema es, ¿qué no falta? No podés pagar más, se cae el plan. ¿Qué la falta? La concesionaria tiene un problema tremendo, porque en vez de decir 184, como son los planes completos, hay menos. La concesionaria no. Hay que ¿cómo hacer frente haces? A la administradora. La administradora, pero la concesionaria. ¿Cuál es la solución? La concesionaria lo que está intentando es cerrar que esos contratos se terminen en autos, digamos. Entonces, tratar de poder ubicarlos, hay elementos para tratar de encontrarle la vuelta, pero no hay. No. De todas maneras, Martín, no es una solución. Una digamos. Preguntita le quería hacer a vos, Martín, o a cualquiera de las chicas que sepa. Yo por lo que estuve leyendo, al margen de este despelote de la devaluación, que digamos el mayor costo de su cuota viene por eso, hay ciertos puntos como que decían, eso que contaban en el informe, que si tu auto al que vos compraste no se fabrica más, te pasan instantáneamente a un auto más alto. Vos terminás pagando un auto que no vas a tener. El tema del seguro también, dice que la gente puede conseguir un seguro más barato del seguro que ellos, es obligatorio contratar ese. Entonces, digamos, y que también comentaban que los gastos administrativos también aumentaron un 100%. Claro, el tema es este, que lo debe ver Alejandro también. En la boleta de pago nosotros tenemos algo que se llama valor móvil del auto. El valor móvil de nuestros autos es lo que va aumentando constantemente. O sea, yo puedo pagar una cuota de 10.000 pesos, pero a lo mejor aumentó tanto el valor móvil mes a mes que la cuota no tiene ningún... que el valor móvil no baja nunca. O sea, puede ir subiendo y vos vas pagando las cuotas. Claro. Y claro, sí. Y ese es el problema. Sí. Y hay gente que hoy por hoy, como decía Cintia, hay gente que hoy tiene que optar entre vivir o pagar la cuota del auto. Sí, sí. Y la solución. No, aparte, capaz que es el ahorro de toda su vida. Claro, y sí. Como vos le preguntaste a ella, que qué pasaba si uno quería devolver el auto. Y vos, a lo mejor vos querés devolver el auto, pero ni siquiera cubrir la mitad de lo que vos estás debiendo en el valor móvil, que es lo que se acrecienta. Ya les voy a preguntar cuántos casos hay que conocen en la ciudad de Paraná, porque sé que se han manifestado sí. Y además se han juntado de acuerdo a la concesionaria o a la empresa donde adquirieron y aquellos que lo hicieron en Buenos Aires, como en tu caso, ¿qué hicieron o a quién acudieron? ¿No? Vamos a escuchar un par de mensajes y ya te escucho.
Sí, buenas noches. Muchos mensajes. Muy bueno el programa, nos dice desde San Benito Pablo. Yo lo que creo con respecto de este tema es que hoy en día los coches son totalmente descartables. No solamente que valen muchísimo y aumentan a minuto, sino que pareciera tener una vida útil de 5 o 6 años, no más. Y encima los repuestos también están dolarizados. Y hay un estudio que está comprobando esto que estoy diciendo. Hola, buenas noches. Estoy viendo el debate por el tema de los planes de ahorro. Les cuento que hay que leer las letras chiquitas, no firmar cualquier cosa. Está bien querer tener un auto, pero los planes de hoy ya no son como los de antes. Hay detrás una empresa que lo único que quiere es ganar dinero. Además, hay que tener en cuenta que está el patentamiento, el valor de la prenda, cargos administrativos que hay que sumar al valor del coche. Hola, buenas noches. No se quejen del valor de las cuotas, por favor, estamos hablando de un auto, ni de vivienda, ni de salud, ni de comida. También en esto pedimos la intervención del Estado, nos dice Ricardo, que nos está escuchando con su familia desde Crespo. Hola, buenas noches. Lo que falta es regulación. Hoy, más que nunca en este modelo, el que tiene más poder hace lo que quiere, maneja las reglas de juego y si quiere, te las cambia. Las leyes del mercado, que le llaman. Belén, querías agregar algo. Antes de los comentarios, quería agregar que hay un desfasaje ahí con el tema del valor móvil. Las fábricas por ahí largan determinadas como ofertas o promociones para las concesionarias, que eso nos explicaba Lucía Daimovich. El tema es que a mí, por ejemplo, hablo del Gol Tren, que es lo que yo veo. Sí. Uh-huh. En el cupón de pago, a mí el valor móvil del Gol Tren está en 579 mil pesos. Hoy lo venden al Gol Tren 479 mil pesos con el mismo plan 84 cuota sin interés y más las promociones. O sea que es como decía él, estamos hablando de dos valores móviles, uno real y otro que no sabemos. Los del de 470 mil que dijiste, ¿no es también en plan, decís vos? Porque en teoría lo que yo entendí es que un precio es para el plan y otro precio si vos vas, no te digo cash, pero tiene bonificación cuando es otro método de pago. Pero a ustedes no, en la hay cuota... Hay bonificaciones en los planes también, como dice ella. Por eso son las digo, dos cosas. Hay bonificaciones en los planes, claro. Que por ejemplo, es probable que ella firmó un plan que hoy, digamos, no es vigente. Más caro. Sí. O ella, por ejemplo, firmó por un auto. Que es más barato. No, porque la ley de plan de ahorro, ella es más cara. O sea, ella está pagando más caro. Vamos a entender cuál es la mecánica de un plan de ahorro. Vamos a entender. Como cuando pagás con tarjeta. Vamos, no, porque no es así. No, pero se toma el. Yo lo que planteo es que hay dos valores móviles diferentes. Claro. Tratándose del mismo plan con la misma metodología. El mismo plan, eso claro, o sea, por eso te digo, se toma. A mí me lo computan en 579 mil pesos un Gol Tren. Sí. Claro. Pero yo hoy va una persona 470. X a comprar un Gol Tren, es 84 ver, cuotas, perdón, solo con permiso, el valor perdón, móvil permiso, es de 479. Sí, quería a ver, terminar nomás. Cuando alguien va a comprar una cosa en cuotas. Sí. A veces le cobran un poco más porque, bueno, porque quien vende demora determinada cantidad de tiempo para juntarse con el efectivo. La mecánica del plan de ahorro no es así. La mecánica del plan de ahorro es, ¿a cuántas cuotas es? A 60 se integra un grupo de 120. Con la cuota de cada uno, todos los meses quedan dos autos absolutamente pagos. Uno sale por sorteo y uno sale al que licite más. Que es adelantar cuotas, o sea, a lo mejor hay tres autos por mes pagados de contado y se entregan dos. Entonces, la administradora siempre está cobrando contado efectivo con un agravante que es el costo oculto, que a mí me parece el de mayor estafa, que es el gasto administrativo, porque cobran 20% de gasto administrativo cuando en realidad son los datos que ingresó una operadora en la concesionaria que hizo la venta. ¿Qué es la y a partir de ahí son tres tipos en una computadora que te administran 100.000 planes de ahorro? Entonces, ese es ¿cuántas, cuántas personas hay en Paraná en esta situación? ¿Tienen más o menos un dato? Sí, mirá, nosotros, a partir de estas convocatorias y las manifestaciones en defensa del consumidor. Nosotros en Paraná
Seremos unos 600, 700 personas en Paraná. Wow. Entre 600 y 700 personas. Tenemos... En Entre Ríos, Martín. Sí, sí, perdón. En Entre Ríos, sí. En Entre Ríos, sí. Sí, en Paraná. Porque acá nos manejamos un poco con, por provincia. No, perdónenme, pero esto es de lo que ustedes han colectado. Debe de ser que... muchísimo sí. más. Ni hablar. No, 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 ni de hablar. Los que ellos conocen. No, de los que ellos debe conocen. Ser mucho más, chicos. Quiero aclarar esto. Número. Sí. Nosotros, yo te hablo, nosotros tenemos dos grupos. Uno de WhatsApp, que claro. tenemos 250 personas. Tenemos 250 en Telegram, aparte tenemos en Facebook algo de 2.000 personas más o menos. Claro. Ajá, eso, provincia. Claro. Eso a nivel provincial. En sí, toda la provincia. Y, sí, sí, sí. Bien, y... me quedé pensando en los mensajes también, porque había algunos mensajes que decían, no hablamos de una necesidad primaria como, no sé, la vivienda, comida, salud, pero es una, es, digamos, una herramienta de trabajo, es una herramienta de trabajo sí, que genera, cual, Sebastián, muchísimos puestos de trabajo. Sí, es una industria. La industria automotriz, mueve, no es que estamos hablando de... No, porque pero, están comprando autos, esto no nos sirve. Sebastián, pero además, pero para aclarar eso también. Muchos vendieron el auto usado que les andaba bien para juntar la cantidad de cuotas para poder entregar, entonces... Se entiende, pero lo que quiero decir con respecto al mensaje que Seba seguramente... Que no es un producto de lujo que estamos hablando, sino que... Que es, no es que genera un ahorro previo. Que genera muchísimos puestos de trabajo en el país. Y claro. No, contestando un poco el mensaje que venía... En un gobierno popular... Siendo peyorativo sobre... ¿Sabés cómo se resuelve, Seba, en un gobierno popular? Esto, porque tampoco es que toda se la lleva la administradora, porque la administradora en un momento se encuentra con que tiene 50.000 autos secuestrados por impago, porque tiene que recuperarlos, y tiene que salir a rematarlos. En el remate nunca se consigue un buen auto, un buen precio. Y alguien a quien le van a secuestrar un vehículo por una causa injusta como esta, por ahí te tajea un tapizado, lo raya, lo deteriora, se venden en centavos que no alcanzan a cubrir eso la deuda. Y esto hace otra cosa más grave todavía, que persiste la deuda al titular. O sea, rematan el auto y después van y le hipotecan la casa. Pierden todo. Le embargan la casa. Ah, todo o sea, todo. Se genera un problema. No cubrís bueno, nada. Y la administradora no se termina de juntar la plata. Entonces, ¿qué es lo que haría un gobierno popular? Bueno, vengan administradoras, asuman una parte de la pérdida, que es una de las condiciones de cualquier sistema capitalista, que si invertís tenés que estar dispuesto a ganar, pero también a asumir alguna pérdida. Sí, o correr algún riesgo. Y vean cómo resuelven una manera que se pueda pagar. Es algo como dijo Néstor Kirchner cuando plantea la renegociación de la deuda externa que estaba en default. Claro, porque el riesgo lo pagan siempre ellos. Claro. Siempre perdemos nosotros. En ninguna economía capitalista el riesgo solamente es un defecto. Cliente. Todos que es peor. Pierden todos. O sea, o pierden ellos o pierden todos. Pierde la administradora también. ¿Sabés qué? Lo malo, Alejandro, lo malo es que ya la gente no puede pagar malos planes, claro. No se ve, no se avisora alguna solución rápida, que es lo que necesitamos, claro. Que sea política, claro. Porque la parte claro. política no en, interviene. En el caso de ustedes, ustedes están haciendo un esfuerzo descomunal para poder sí. pagar, ¿no? Sí, sí. Lo están pagando, pero deben conocer un montón de casos que ya he dejado de pagar. He dejado de pagar otras cosas. Para poder pagar el auto, porque encima hay otra cosa también, el tema de que yo uso el auto para trabajar, que respondiendo a los mensajes que mandaron, que como que lo tomaban como un bien de lujo. Yo arranqué trabajando, caminando, y bueno, tenía un autito un poquito más viejito. Pero esto es herramienta de trabajo. Soy viajante, yo necesito soy mujer, o sea... yo creo, hablo de mi parte sin menospreciar, pero no, por no, ahí por andar tranquila, no tengo derecho, o sea, o sea, no te podés comprar una casa nueva. Pero volviendo, porque volviendo lujo, al tema, o sea, volviendo no al tema, si ustedes, no. dejan de pagar la concesionaria, todo el derecho. Tiene también cuántos empleados, Sebastián, en la ciudad de Paraná, en la industria automotriz. O sea que acá pierden todos. Todo el mundo. De alguna manera. Comento otra cosa, Sebastián. Sí. Nosotros, como estaban mostrando por ahí los títulos, hemos hecho manifestaciones en las puertas de las concesionarias tratando de buscar algún tipo de solución. Alejandro había dicho que había estado hablando con la gente de Aimovich, que hoy estuvieron llamando a algunos compañeros. Nosotros nos manifestamos y yo, Belén... De manera particular. Claro, representamos a un grupo. Entonces claro. estuvimos en una reunión con la dueña de Aimovich. Lucía Reitz.
con Lucía, y bueno, ella se comprometió a darnos algún tipo de solución y ya mañana, ya hoy estuvieron llamando a algunos compañeros para ofrecerles, no sabemos bien... Claro, pero una solución pero están, abrimos sí, la puerta después, a escucharnos, claro. Ya es un paso impresionante. No, no, sí, la otra me parece que es un gran gesto también. Después en el caso de Macua, en todo momento nos dio la espalda, sí, tal no cual. Nos dejó entrar. Nos mintió, le fuimos a entregar una nota, quisimos hablar con los gerentes, yo personalmente vi como una de las gerentas salió corriendo, nos dijeron que no estaba el gerente que venía de viaje, después mágicamente estaba reunido arriba en la concesionaria. Y en la audiencia, que, más allá. Una pregunta, ¿ustedes esperan que todas las empresas dispongan como un único criterio de resolver el asunto? Importante, porque yo en las reuniones que he tenido, por ejemplo, la parte que estuvimos en defensa del consumidor, hay un montón, en la boleta tenés un montón de gastos administrativo, de adjudicación. Eso hablaban en la audiencia. Sí, que yo le planteé a los abogados de las empresas, yo le decía, esto lo podrían resolver mañana, porque todos esos gastos, en la boleta que vos pagás todos los meses, todos esos gastos te suman 1000 y pico de pesos. Eso, si quisieran, lo podrían resolver mañana, si quieren. Hay un ítem en el cupón de pago que dice... quiero entender qué es diferencia, recupero, no sé qué, dice DIF / recupero, 2.800 pesos. Y nunca entendiste de qué se trataba. No sabemos qué. El tema del gasto administrativo, como decía él, es impresionante. A mí me implica el 15% de gasto administrativo, que vos decís, a una cuota de 12.000 pesos, es una barbaridad. Bueno, también, ustedes tuvieron la experiencia de que una de las concesionarias de la ciudad de Paraná habló personalmente, están buscando una solución. Los atendieron muy bien. Ahora, ¿cómo se debe regular esto? ¿Qué depende del Parlamento? ¿Cómo se soluciona esto, Sebastián? No, bueno, hay leyes en todas las jurisdicciones. Primero están las leyes nacionales y después tenés las cuestiones más provinciales y demás, que son más impositivas que otra cosa. Porque como decía ella, lo podés sacar directo de fábrica y ahí la provincia no tiene ahí no mucho tiene nada que hacer. Salvo el patentamiento, pero bueno. No es un problema de ley, porque lo que ellos firmaron es que van a pagar mensualmente una cuota parte del valor de un cero kilómetro. Y es clarito, más... gasto administrativo, esto, lo otro. La cuestión es política, porque acá asumió el 10 de diciembre de 2015 alguien que había estado 7 años diciendo que lo más fácil que tenía para hacer si era presidente era resolver la inflación. Entonces, ¿cómo no te vas a meter en una cuota? Bien, ese es el problema de la economía en general. Eso está claro. Es por una cuestión que no hay una maniobra dolosa. La fábrica dice, yo tengo derecho a cobrar la cuota parte de un cero kilómetro, como está en el contrato. Ese 15% que vos decís. Sí, no hay una estafa de por medio. Vos firmaste este contrato. Claro, no hay una estafa. El problema es la desmesura del aumento de precios por un descontrol en la economía. Entonces, la solución es política. Quiero escuchar a la gente, a ver. Muchísimos mensajes. Nosotros, Sebastián, en noviembre, nos dice una televidente, debíamos 312.000 de nuestro auto y pagábamos 10.000 pesos por mes. Hoy, después de pagar durante 4 meses, 10.000 pesos por mes, debemos 320, es decir, más de la deuda. Claro. Lo que tienen que hacer, nos dice otra oyente, es leer bien el contrato, asesorarse, porque lamentablemente mucho de lo que se está reclamando está en esa letra chiquita y ahora tal vez legalmente muy poco se puede hacer. Soy Pablo. Hola, buenas noches. Cuando empezamos a pagar el plan de ahorro, nosotros adquirimos un crédito UVA. La cuota va aumentando todos los meses de a 1.000, 1.200, 1.500 pesos. Tremendo. Empecé pagando 12.000 y ya estoy pisando los 19 a un año de tenerlo. Soy Liliana. El problema, chicos, es la terrible devaluación a la que nos sometieron. Compramos un kilo de papa y también aumentó el doble. Compramos un kilo de carne, también aumentó el doble. Compramos un auto... aumentó el doble, nos dice Liliana que nos está escuchando. Hola, buenas noches, soy Ramón. Estoy pagando un plan Clio, que ya no se fabrica más. Empecé pagando 600 pesos, ahora pago más de 8.000.
¿cómo sacan el precio si ya no se fabrica más?, nos pregunta. Hola, a veces uno no compra un auto porque sí, sino que es una herramienta de trabajo. Las empresas deberían dividir el aumento por la cantidad de cuotas que pagás. Eso sí lo dice el contrato y no se está haciendo. Hola, chicos del ventilador, muy bueno este tema. Lamentablemente, los planes de ahorros para poder cumplir con el sueño del auto propio ya no es lo que era, nos dice Mirta. Sí, me quedé con lo de Cintia, ¿no? Que es artesana y que de alguna manera es una economía informal y que tiene que salir todos los días a patear la calle. Que depende de lo que yo venda. Claro, depende. Quería comentarte que Valmotor a nosotros nos recibió el gerente regional y la solución que FIAT nos ofrece es congelar la cuota al valor de octubre del 2018 por 12 meses, pero la diferencia te la cobrarían toda la cuota 13. ¿Y cuánto que la cuota 13 tendría todo el incremento anual? Todo el incremento, anual. Si por mes acumula 2.000, 3.000 pesos, en la cuota 13 ¿Qué artesanías haces? Yo hago ajuar personalizado de bebé. Todo lo que es de cosas de bebé. Bueno, vas a tener que trabajar para pagar esa cuota. Hay muchos bebés, que no tienen que hacer muchos bebés. Para sumar un poco, digamos, y tratar de encontrar, viste, decir, cuál fue, quién, de dónde viene esta situación, hace un par de días... un grupo de senadores en Buenos Aires, del PJ, intentó que la Nación le informara quiénes habían comprado más de $250,000 en la última corrida bancaria. En la que pasó de 28 a 42. En la que pasó de 28 a 42, estamos hablando hace 4 meses. Obviamente le dijeron que no. ¿Te dejan? No, bueno. No te voy a presentar ese listado. ¿Quién compró? Yo no, vos algo de... No, Sebastián, digamos, seguramente Sebastián, no. Es facilísimo. Nos queda más tiempo, perdón. Es facilísimo. Tenemos gente esperándonos. Cintia, te agradecemos muchísimo por estar favor, acá. No, por favor, muchísimas gracias por escucharnos. No, por favor, gracias a ustedes. Martín. Gracias, señor. Muchísimas gracias. Gracias. Belén. Muchas gracias. Esperemos que lleguen a una solución. Ojalá por el bien Dios de quiera. Todos, de los trabajadores. Representan a mucha gente que está pasando esta situación y también, por supuesto, la concesionaria que están atravesando un difícil momento. ¿Conoces el profesional de Tersuave? Es un látex, es un acrílico, cubre, que es una maravilla. Con este baldecito de 4 litros, haces hasta 28 metros cuadrados. Es antihongo, genera un blanco luminoso divino para ampliar tus espacios. Vas a tener que ponerte anteojos de sol. Esta semana podés llevarlo por 576 pesos. ¿Estás listo para probarla? Encontrá Tersuave Express en cualquiera de las sucursales de Pinturerías Su Color. San Juan y Colón, Babio y Pellegrini, Provincias Unidas y Echagüe 824, teléfono 0343-660-384. Hacemos una breve pausa y ya venimos con otro tema también que va a generar muchísimo debate. Bueno, creo que en los últimos años hemos tomado conciencia de la importancia de la forestación, de los árboles en las ciudades, en el campo, sobre todo a partir del crecimiento urbano que han tenido las capitales, por ejemplo, a través de las consecuencias que sufrimos a diario, ¿no? El aumento de la temperatura, el impacto ambiental, esto que de repente, bueno, en el país, una ola de calor en Tierra del Fuego y estaba nevando en Jujuy en pleno verano, cosas que están sucediendo y que de alguna manera tienen que ver con esto. Y es el segundo tema que vamos a abordar esta noche. Antes voy a presentar a los invitados. Hubo cambio. Está con nosotros el ingeniero Carlos Morbidone. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, gracias por la invitación. Por favor, del vivero municipal. Sí. Está Miriam Martínez, paisajista. Miriam, buenas gracias. Noches. Buenas noches. Bienvenida. Vamos por el otro lado. Está con nosotros Maximiliano Elber, docente. ¿Cómo buenas te va? Noches. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Y saludamos también a Silvia Sey, vecina de Parque Gazzano. Buenas noches. Y también bióloga, que seguramente nos va a ayudar como la mayoría de los especialistas invitados. ¿Les parece que compartamos el informe y nos metemos de lleno en el debate? Cultura.
custodio silencioso de calles y veredas. Refugio generoso en días de calor sofocante. Cortina natural que embellece nuestros frentes, calles y jardines. ¿Le damos al árbol la importancia que se merece? ¿Sabemos acaso que su simple existencia mejora nuestra calidad de vida? Dan sombra, purifican el aire, regulan la temperatura y previenen la erosión del suelo. Su copa es un límite para la polución sonora y su follaje, el soporte de vida de las más disímiles especies de nuestra fauna. Ha sido la difusión de todos estos beneficios y la concientización sobre su cuidado el objetivo de diferentes legislaciones y campañas puestas en marcha en los últimos años en la provincia y también en la capital entrerriana. Sin embargo, en los últimos días se encendió la polémica en torno al accionar del Estado municipal o provincial por la extracción y reubicación de algunas especies, hechos vinculados sobre todo con la concreción de obras en la ciudad. Tal vez una buena oportunidad para preguntarnos: ¿cuántos árboles hay en Paraná? ¿Son suficientes o hacen falta más? ¿Existe una planificación pensada para la ciudad? Por otro lado, ¿respetan los vecinos los tiempos de poda? ¿Sabemos qué plantar y qué no? ¿Tenemos conciencia ambiental? Hoy, en El Ventilador, plantar un árbol. Del dicho al hecho. Ya nos vamos a meter de lleno en la responsabilidad del Estado, pero lo primero que te quiero preguntar, Maximiliano, es el tema de si realmente tomamos conciencia como ciudadanos de la importancia que tienen los árboles. Teniendo en cuenta que vos estás trabajando en un programa con alumnos, concientizando sobre este tipo de políticas o de medidas a través del programa Forestar Vínculos. Exactamente, es una campaña y es un proyecto. Yo diría que si partimos del hecho educativo, sí. Sí. Porque digamos, cualquier alumno, cualquier estudiante se siente interpelado, participa, digamos, lo primero que le interesa es, bueno, cómo mejorar el medio que tiene, el entorno. Y si uno aclara los tantos ahí, participa el estudiante, participa la familia, participan los docentes. Se involucra todo el entorno. La vecinal, el club, es decir, se abarca todo y uno puede llegar a plantar miles de árboles sin la necesidad de mover grandes recursos. Ahora, si vos me preguntás la ciudad de Paraná, creo que no. No. No, lo digo de forma terminante, digamos. No. Bueno, está bien, la productora me dijo... conciencia ambiental. Me dijo, vamos por la positiva. Bueno, vamos a tirar no, algún... No, está bien. Vamos a poner un poquito en debate el no, tema. No, no, pero no, digo, no, pero interesante. Yo pondría en tensión una cosa. Paraná perdió el perfil. ¿El perfil de Paraná cuál era? ¿La ciudad paisaje? Estábamos en eso, es decir, una ciudad que se fue transformando, que sí. en otros sí, tiempos... Sí, que ha crecido mucho. Es claro, tuvimos viñedos, después pasamos a otras formas de producción, después se pasó a otras cosas y finalmente la conocimos como la ciudad paisaje, así la conocí yo de chico. Uh-huh. Bueno, ese perfil hoy ya no lo tenemos. ¿Por qué no lo tenemos? Y a ver, tenés por ejemplo, vamos a los datos fríos, sí, tenés sí. un relevamiento de la Facultad de Agronomía. Año 2016, cuando nos citan para una reunión, y necesitás más de 20.000 árboles. Ese es el déficit que tenés. En estos años ha crecido. Entonces, si vos me decís, bueno, y también acá tenemos que involucrar al vecino, porque el vecino también o ha entendido mal las cosas, o hemos dejado de hacer campañas fuertes uh-huh. Para esto que vos decís, bueno, no es crear una conciencia, la conciencia está, sino concientizar de... Bueno, la importancia que tiene esto y no tener un estacionamiento en el lugar donde estaba el árbol, sacarlo porque me molestan las hojas, porque me tapa la vidriera, porque tengo que mostrar mi casa. Sí. Bueno, estamos sí. en un sistema capitalista. Una preguntita también. Cortita, ¿se sí. puede sacar así nomás un árbol? No es tan fácil, me parece, un árbol de la vereda sacarlo así nomás. Bueno, se no, hace. Hay ordenanza. Se hace. Pero hay gente que... Tenemos una ordenanza que es de avanzada y que salió la gestión anterior. Y que te permite plantar cuando vos quieras, donde vos quieras, sin tener que pedir un permiso. Eso ya fue un avance importante. Inclusive nosotros hicimos la campaña sobre ese tipo de regulación. Pero bueno, sí, el vecino lo hace, las construcciones lo hacen, los edificios lo hacen, vemos. Silvia, ¿por qué es importante una ciudad verde? Bueno, me voy a enganchar un poquito a lo que venía describiendo Maxi.
Con respecto a que sí, el ciudadano, nuestros alumnos tienen conciencia, sobre todo los más chicos, son más sensibles al... De absorber el conocimiento. Y de volver a la naturaleza, la necesidad de volver a la naturaleza. El ciudadano tiene conciencia, pero también se necesita un diseño urbano que acompañe. Y ese diseño urbano está a cargo de la política. ¿Solamente una cuestión de ideal, ideológica, por llamarlo de alguna manera, o hay un hecho concreto? Dice, el ciudadano tiene conciencia y dice, no toco el árbol, puedo a tiempo, planto un árbol. Yo no coincido, para mí el ciudadano no tiene conciencia, y menos acá en Paraná. Tiramos basura en cualquier lado, vamos en auto a todos los lugares, hasta la puerta de los lugares, queremos estacionar ahí, no cuidamos los árboles, los pastizales nos tapan. ¿Qué conciencia ambiental? Yo en la ciudad no veo conciencia ambiental. ¿Vos no lo ves en la diaria? Para nada. Cada uno hace lo que quiere. Un detalle interesante en referencia al medio ambiente. En 1972 se realiza la primera conferencia internacional en Naciones Unidas acerca de medio ambiente. Y Perón, en el exilio, escribe una carta a los pueblos del mundo en cuestión de medio ambiente y, de hecho, cuando asume el poder, crea la primera secretaría de medio ambiente de toda Latinoamérica. Como una mujer de secretaria. Claro. ¿Cuál fue la interpretación del mundillo político de Argentina, sobre todo de la parte más conservadora, que veía la cuestión del ambientalismo como una cuestión hippie? Que era una muestra que ya estaba viejo, medio gaga y embarcado en cuestiones esotéricas. En Estados Unidos, 50 años antes lo hablaron. Bueno, pero esa fue la interpretación. La respeto. Entonces, sí, pero... ¿Se va una por la hoy positiva? Nos cuesta todavía, sí. Pero... Sí, no, sí, es cierto. Contar la historia de alguna gente que se está moviendo para se está una movilizando. Campaña que pretenden arrancar en mayo. Toman por iniciativa de un grupo de amigos que se han organizado, hay una experiencia en Paraguay de deforestación por iniciativa de los vecinos, en varias ciudades paraguayas toman alguna propuesta en este marco y tienen planteado la posibilidad de difundir además lo de la costumbre de ir al vivero municipal, tomar un árbol, plantarlo en algún lugar de su cuadra y divulgarlo por las redes sociales como para incentivar a otros vecinos a que hagan la misma iniciativa. Hay uno de ellos que, no quería que lo nombremos, pero bueno, tomó de su madre que plantó fresnos, en su cuadra también plantó fresnos. En algún momento le dijeron que no era lo que correspondía, tal vez ellos puedan plantear si es lo que corresponde o no a una calle Santiago del Estero de Paraná. Está estudiado, claro. El estudio está, o sea, ellos hicieron un relevamiento. Eso quería preguntar. A lo que él decía, está perfecto que el vecino pueda plantar. ¿Qué cosas? No sabemos. Lo interesante sería que el vecino pudiera saber qué plantar, no plantar cualquier cosa. Porque no puede poner un ceibo. Porque los problemas que vienen después, aparejados a una elección incorrecta del árbol para el lugar de vereda correspondiente, implican trabajos de mantenimiento extras para el vecino o problemas extras de cosas que no hay. Hoy en la Labrador de Paraná, alrededor del 23% de las especies son no deseables. ¿Eso quiere decir que vamos a ir a sacarlas? No, siempre. Para. Por ejemplo, el 23% son no deseables. ¿Por qué? Están mal ubicadas. Son ficus, son sauces, son álamos. ¿Qué es lo que sucede? El vecino tiene la buena intención, pero como diría mi abuelo, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Cualquier cosa no puede ir a la vereda. En Paraná es el 23%. El 23% son no deseables. Es un número importante. Pero ¿qué es preferible? Mientras esa especie no deseable no esté dando problemas concretos, claro, es preferible un árbol no deseable a ningún árbol. Que no haya nada. Eso es definitivo. Pero claro, pero por ejemplo vos tenés el problema del ligustro. Tenés el problema del ligustro, que si salís a caminar por los alrededores de Villa Urquiza, por ejemplo, tenés todos los montes asesinados por la plaga del ligustro. Pero eso, porque es tremendamente invasor. Ese es otro tema, ese es otro tema. Ahora y con te mata tu propia... Ahora con el tema nativa. Igual. Claro. En el entorno urbano, más reducido, digamos, si bien son especies invasoras, el ligustro es especie invasora, el paraíso también es especie invasora, la acacia negra es especie invasora. Una de las grandes preguntas del milagro del Kiri ahora es que ¿qué va a pasar? Es una especie que en nuestro clima se resiembra demasiado. Tenemos que tener cuidado con las invasiones biológicas. Pero retomando lo del arbolado, para elegir una especie a una vereda hay que tener en cuenta el ancho de la vereda, el ancho de la calzada, el lugar por donde pasan los cables. ¿Y quién te asesora? Bueno, el vivero municipal. Está bien, está bien.
Está bien, pero uno va a cualquier vivero. No, no puede ir a cualquier vivero. Por eso acoto lo que él dice. Sería mucha gente interesante. Que no lo sabe. Si quiere decir una cosa, no. Yo quiero decir una cosa puntual, capaz que vos lo sabés, digamos, más que yo. Toda la vida yo viví en calle Tejero Martínez, de hecho mis padres todavía viven ahí en calle Tejero Martínez, Santiago del Estero, Catamarca. Hay un árbol que no sé qué es, digamos, que por supuesto lo plantan, honestamente no sé qué es. Todo el año tira algo, no sé qué. Todo el año tira una frutita, no, una frutita que hay 500.000... Bovenia dulcis. Mugre, dulce. Una cosa, después las hojas, después todo el día. Y no solamente dale eso, para más certera. No solamente... No, bovenia dulcis, palito dulce. A alguien le encantaba, evidentemente, porque lo plantó en todos lados. Y ya, digamos, con el tiempo, porque estamos hablando, digamos, de zonas muy viejas, las cañerías son muy viejas y rompieron todas las cañerías. Entonces la municipalidad ahora lo que tiene que hacer es romper todas las calles, cambiar todas las cañerías porque llueve y la cloaca ingresa a la casa. Todo por culpa del arbolito. Claro, no, Carlos, voy al vivero. No, bueno. Perdón. En la zona del parque especialmente no le podemos echar toda la culpa al arbolito. No, hay el tema de vertientes y movimiento de suelo que parten las cloacas y los desagües y no se la podemos echar toda la culpa al arbolito. No, seguro. Nadie lo saca, al contrario. Yo te lo diré como un pariente. Ya sabemos quién va a ser. Un pariente molesto que tiene en la puerta. El olor de esa fruta quizás en verano es lo único dulce que no me gusta en la vida. No, pero aparte, abejas en todo momento. Ya cambiemos el tono de este panel de debate. Sí, ya es otra cosa. Quiero ir al vivero. Sí. ¿No? Yo llego al vivero. Sí. ¿No? Nos van a asesorar, nos vamos a plantar. Nos van a asesorar. Yo vivo en tal lugar, en tal calle. No me ve el palito dulce. Tengo tal vereda, la vereda está así y hay una recomendación. Sí, sí. Todo lo que nosotros le recomendamos es en base al trabajo que hizo la Facultad de Agronomía, que se tomó la molestia, ¿no es cierto?, del trabajo bien hecho de relevar toda la ciudad, el ancho de la vereda. ¿Qué especie se ha adaptado a las condiciones difíciles que son en la ciudad para un árbol? Porque si nosotros fuéramos y le preguntáramos al árbol cómo anda, ¿Qué onda? Con Paraná, ¿qué onda? Sacame de acá. No, no. Sacame de acá porque el pobre árbol tiene toda la de perder. Tiene el cemento que lo rodea, el asfalto que lo rodea, el smog. Los autos, el smog. Te hago otra consulta, porque estamos hablando del espacio público compartido, ¿no? Sí. La vereda, la calle. Pero ¿qué pasa si uno tiene un sitio, un baldío? ¿También debe asesorarse? ¿No puede poner, no sé, un pino en cualquier lado? Y hay ordenanzas, reglamentaciones más que nada sobre la distancia de plantación a la medianera. Pero me parece el nuevo Código Civil... No, pero Maxi dijo que podés plantar en cualquier lado. Me parece que el nuevo Código Civil ha sacado las distancias de plantación de interno respecto de los muros lindantes, pero lo que dice es que cualquier cosa que vos plantes, aunque sea en tu propiedad, no debe producir perjuicio a ninguno de los vecinos. Que le tire la frutita. Pero me parece que sean... Claro, antes era 3 metros. Claro, por eso. Pero me parece que el nuevo código yo le quiero hacer una pregunta a Carlos. Sí. Hay muchas palmeras ahora, he visto, por la zona donde yo vivo. ¿Qué pasa con ese árbol? ¿Es para... propicio para nuestra zona? Es para Miami. Claro, por eso. No, es palmera. Hace mucho calor ahora acá, pero... La palmera Pindó es nativa de Entre Ríos también. Ah, figura como nativa. ¿Están plantadas así? Sí. Normalmente la palmera se usa como indicador urbano, en realidad. No da mucha sombra, entonces se usa como indicador urbano. Es decir, las grandes avenidas, uno va a Rosario, por ejemplo, Oroño, 27 de septiembre, todas tienen alineaciones de fénix, de antiquísimas, pero como son muy particulares en su forma, una alineación de palmera en un cantero central que ocupa poco espacio, se abre ahí arriba, no produce problema, e indica. También la arboleda urbana sirve para ordenar la visión dentro de la ciudad, saber que Rivadavia es toda arbolada del Apacho, y si nosotros pudiéramos a largo plazo y con sucesivas planificaciones, que hay que decir que en Paraná hay una planificación del 93, que se le hizo la misma cátedra donde yo estoy trabajando como equipo, y en ese momento estaba la ingeniera María Isabel Laurencena y la ingeniera María Silva Carponi, ellas hacen el relevamiento del 93. Luego en 2015, María Isabel ya se había jubilado, pero María Silvia Carponi era la responsable del relevamiento, se renueva el relevamiento para hacer una nueva planificación. Estamos compartiendo imágenes de la Cantonal San Martín, que generó también alguna controversia con los comerciantes. Cuando el municipio empezó la reparación de la Peatonal San Martín, muchos comerciantes pusieron el grito en el cielo a partir de qué iba a pasar con
las palmeras que estaban ahí o los árboles que estaban en el lugar, bueno, llegaron a un acuerdo, van a ser trasladados y demás, pero que generaban algún tipo de problemas, sobre todo por los frutos que tapaban las cañerías en la peatonal, sí, por eso se decide cambiarlo. Seba, por eso el estudio que hacen ellos establece para cada cuadra qué árbol va. O sea, vos vas al vivero, decís tu dirección y te dicen este o este. Claro. Y te llevas ese árbol. Claro, bueno, por eso se ponían palmeras en Mar del Plata. Ah, no, era por otra cosa. Hay ciudades que trabajan muy en serio. Yo estuve hace poco en Mendoza. Tiene más de 14 metros de espacio verde. No sé si saben que hay una medida que son 10 metros de espacio verde por persona. Paraná no sé por dónde anda. No tengo la menor idea. El 30%. Estamos en Maxi, muchísimo menor. Vamos a empezar por ahí. Pero estamos en un 30% Maxi de lo aconsejado. Exacto, yo digo, a ver, los relevamientos hace mucho que están. Los diagnósticos ya hace mucho que están. Yo lo de Laurencena, lo fotocopié 5.000 veces, es decir, ahora el nuevo, bueno, listo. El punto es, hablemos de ciertos lugares públicos, por ejemplo. Bueno, Arenales, Toma, Gazano, Urquiza, Mutio, Thompson, Hipódromo. Ahora la peatonal. Sí. Levantamos todo para arriba y hacemos una jungla de cemento y gastamos 240 millones de pesos. Entonces, si vos me decís, tenés un déficit de 20.000 árboles, bueno, entonces necesitás decisión política para resolverlo. Silvia, vos hablaste de un porcentaje recién. Sí, estamos en un 30% de esos metros cuadrados aconsejados por la Organización Mundial de la Salud, entre 10 y 15 metros cuadrados de espacio verde por habitante para tener un ambiente mínimamente saludable. O sea, 30% abajo. Nosotros tenemos estamos abajo 30%. Alrededor de entre, según que se cuente, tenemos alrededor de 7 metros cuadrados por habitante, según que se cuente. Porque en realidad se puede contar los espacios apropiables físicamente, o sea, todos los espacios verdes como las plazas o las arboledas donde vos podés caminar por abajo, pero también hay cierto servicio ambiental que en la ciudad de Paraná se gana a través de lo que son los parques públicos más protegidos, como el Parque Urquiza, la parte de isla que también aporta en oxígeno, lo que es calidad urbana, calidad cambio de aire, los anegadizos del ejército, o sea, es impresionante cómo cambia la temperatura en los lugares donde hay muchos árboles. Fíjate, baja entre 10 y 15 grados en épocas de verano, es una cosa increíble. No, eso no. Es una exageración absoluta. Entre 5 y 9. Entre 5 y 9. Entre 5 y 9 grados. Que ya es, a ver. Bueno, 10 grados. Sí, es mucho. A ver. Entre 5 y 9, siempre y cuando el de 9 tenga la parte de abajo paño verde, o sea, una vereda combinada entre paño verde y árbol. Claro. ¿Sí? Claro. Sí. Silvia, el tema de la absorción de los suelos, porque ahora hemos sufrido en los últimos 2 meses lluvias de muchísimos milímetros en muy corto periodo de tiempo, que han generado un impacto tremendo en algunas zonas que son inundables y en otras que no. Bueno, como decía Maxi, docente, sabemos desde la escuela primaria que la forestación regula el ciclo del agua en la naturaleza. Toda esa, nosotros tenemos una deforestación y estamos hablando a nivel mundial. Hemos perdido nuestro monte nativo en Entre Ríos, hemos perdido las selvas amazónicas, hemos perdido Mato Grosso y así a nivel global. Entonces tenemos un cambio climático irrefrenable que acá cuando Mariano decía de esa ordenanza o esa nota que redactó Juan Domingo Perón, también me hiciste acordar que en el año 92, en la cumbre de Río de Janeiro, se dijo, muchachos, si no paramos ahora, el cambio climático va a ser irreversible. Estamos desde el año 92, va a ser irreversible. Estamos en un cambio climático irreversible. Y yo quiero mencionar rápidamente que nosotros, recopilando un poco toda esta conciencia y este aprendizaje que hemos estado escuchando esta noche, somos un grupito de vecinos de Parque Gazano que estamos tratando de recuperar un pequeño espacio verde, un pequeño espacio natural en esta macro urbana que ya definimos qué poco que tiene de espacios verde en cuanto a lo que es una calidad de vida. En el Parque Gazano, a través de estos años, se ha deteriorado ambiental y socialmente muy gravemente. Muy gravemente, rápidamente. ¿Por qué, Silvia? En lo ambiental,
la única laguna. Teníamos tres lagunas, ahora quedó una sola laguna. Por privatización o no sé, por pérdida de esos espacios, esa única sola laguna está conectada, están vecinos que todos conocemos los apellidos, están conectados, sus cloacas están conectadas a la laguna. No puede ser. Se han caído árboles que necesitan ser reemplazados. Se cayeron árboles por el paso de los años. Por el paso de los años y por las tormentas, etcétera, que deben ser reemplazados. La infraestructura del parque, gente en situación de calle viviendo en el parque, baños del parque clausurados y ocupados como oficina de la inspección de tránsito municipal. Sebastián, para apoyar lo que dice, hoy estuve, yo también vivo muy cerca del parque y hablando con los vecinos me contaban socialmente, había un grupo de personas que estaban viviendo en el parque, en la zona de las parrillas, y hasta una noche de lluvia rompieron uno de los candados del baño y se metieron dentro del baño y fueron encontrados a la madrugada por personal de la municipalidad que tuvo que llamar a la policía y demás para que los saquen de allí. Porque no podían controlar todo el uso que estaban haciendo del lugar. Realmente que socialmente también el parque está siendo como un lugar de contención, entre comillas. Exacto, un lugar que está destinado para la familia, hay parrillas, se ocupa mucho los fines de semana, se ocupó para otro fin, ¿no? Vamos a compartir. Sí, bueno, sí, Ana. No, una pregunta. El tema que vos decías de los árboles que están viejos y vos sabés que se van a caer con una tormenta. ¿Cuál es la solución? ¿Hay que esperar que se caiga y volver a replantar? ¿Esperar a que se caiga? Porque reponerlo, y esto es una opinión absolutamente personal. Sí. El entorno urbano es un entorno antrópico. ¿Qué quiere decir? Nosotros nos pusimos todos de acuerdo de decir que por una cuestión de adquirir seguridad íbamos a generar algo de libertad para vivir en este entorno urbano donde tenemos ciertas cuestiones. Nos brindan un montón de servicios, los árboles sin los cuales adentro de la ciudad no podríamos vivir. En el relevamiento se hizo el relevamiento de cuáles eran los árboles donde estaban, por supuesto, viejos. Lo que habría que hacer es un plan de gestión y monitoreo de esos árboles, previniendo dentro de la posibilidad, porque es un individuo vivo, en el cual no podemos predecir exactamente su hora de su muerte o de su caída, pero sí, porque no podemos permitirnos, y esto vuelvo a decir, lo digo personalmente, que el árbol dañe a una sola persona, porque la prioridad es la seguridad de las personas. Pero no podemos salir a cortar todos los árboles viejos porque hay muchos que no están en condiciones de caerse. Habría que hacer una gestión. Uno lo puede advertir a partir de una investigación, un seguimiento. Claro, a mí me interesa preguntar algo. En función de lo que planteó él, de una ordenanza que lleva algunos años y que sigue vigente, ¿qué habilitaría a que cualquier paranaense pueda plantar un árbol sin mayores requisitos? ¿Cómo es la legislación actual? ¿Qué puedo hacer yo en la puerta de mi casa? Se habilita a plantar. Tenés que pedir ningún permiso. Tenemos un vivero municipal. Está Carlos Morbidone, que es excelente. Está bueno que la gente sepa que es gratis. Es un excelente profesional y que te puede asesorar exactamente qué es lo que te dicen cuál va, Carlos. Y podés hacerlo. Carlos, yo voy, por ejemplo, mañana al vivero municipal. Sí. ¿Dónde vivís? Te pregunta. Porque no estamos en época claro. de desde junio hasta fines de agosto es el periodo de voy en junio. Eso es importante. Es interesante. Eso sí. Le quería remarcar. Voy en junio y te digo, Carlos, mira, vivo en calle Jairo Martínez, al lado de lo de Avero. Sí, ¿qué me recomendás y qué me das? Claro, nosotros agarramos el programa que nos dieron la facultad, nos fijamos esta calle, bueno, va tal árbol, este es el árbol que podés plantar. Que se debe plantar. Muchas veces ¿y pasa va que la gente. No? Sí. El año pasado 700 árboles hemos entregado 700 árboles. En persona que lo fueron ¿y a ha crecido en comparación con otros años? ¿O se mantiene más o menos más lo mismo? Más o menos entre 500 y 700 árboles hemos entregado y que tenemos la certeza casi absoluta de que ese árbol va a prosperar.
porque es el árbol que la gente va y lo cuida. Y lo cuida, lo quiere, es como que se le siente pertenencia. Claro, se porque va. Muchas veces nos ha pasado, hemos hecho operativo de plantación, de deforestación, vamos plantando una cuadra, pasamos a la otra cuadra y por ahí nos dicen los muchachos, miren lo que están haciendo allá. Y el vecino está arrancando el árbol. ¿En serio? Nos ha pasado, me ha pasado, bueno, digamos. Arrancando el árbol. Increíble. Recién plantado, digamos. Se va. Claro, ese es el otro tema. Un segundo. Breve. Sí. En cuestión de números, vos pensás que se plantan entre 500 y 700 árboles que otorga el vivero. En la tormenta de febrero del 2016, que fue una de las últimas, se cayeron 1000. Claro. Exacto. En una sola tormenta. Hay que tener muchas veces se caen. Un segundo. Vamos a los mensajes. Sí, muchos mensajes de nuestros televidentes. Vivo en la zona sur de Paraná y desde que se les ha ocurrido a algunos de nuestras autoridades hacer la autovía, es impresionante la deforestación que se hace en la zona. Ya sé, me dirán que de eso depende que se realice la obra, pero igual es una verdadera tristeza. Estemos atentos porque nos prometieron que por cada árbol sacado iban a plantar unos cuantos más. Ojalá se cumpla, nos dice Alejandra. Hola, en mi cuadra planté 3 plantas de paltas. No saben la sombra que da y además hasta alimento para mi familia y mucha gente que está esperando la hora que maduren para venir a pedir. Soy Carlos de Calle Rondó. Hola, buenas noches. Qué bueno es ver un programa de televisión tratando estos temas que no parecen importantes, pero que la verdad son y desde hace bastante tiempo. Y además escuchar la palabra de los especialistas. Hola, buenas noches. Quiero que hagan una referencia a lo que pasa en el nuevo parque. Ahí sí que hay mucha deforestación. Hola, buenas noches. Lo que hay mucho en el parque, sobre todo, es clavel del aire. ¿Es verdad que es un verdadero parásito? ¿Qué se puede hacer para terminar con eso? Y quiero homenajear en este programa a María Lourdes Cura, que era una verdadera defensora de los árboles. Sí. Bien, muchísimas gracias a toda la gente que se comunica a través de WhatsApp que aparece ahí en la pantalla. Esta semana regálate un mimo. Vení a Zen Spa, el spa de Howard Johnson Mayorazgo. Zen Spa de Howard Johnson Mayorazgo. Gabinetes de tratamientos faciales y corporales. Exclusivos días de spa. Jacuzzi. Terapia cocooning, sauna y baño turco, piscina cubierta climatizada y exterior en temporada estival, gimnasio con máquinas de última generación. Zen Spa, de Howard Johnson Mayorazgo, el lugar ideal donde tu mente encontrará su estado de serenidad. En Echeverría y Miranda, Paraná. Bien, nos quedaron muchísimas cosas. Primero, la palta es peligrosa. Se trata de no poner en el entorno calle, o sea, que caiga la palta. Ningún fruto, ni carnoso, ni que se pudre, ni que sea grande y que se le pueda caer en la cabeza. Una de las cuestiones que han quedado de remanente de otros tiempos son la plantación de araucarias que tienen frutos grandes. O sea, todo lo que pueda producir algún accidente involuntario... Se trata de no ponerlo... O por lo menos en el espacio público. En el patio. No, estamos hablando en el espacio público. Siempre en el espacio público. De hecho, los más grandes se acuerdan de que en calle Mitre, partiendo de Alameda de la Federación, había todo toronjales. Como en Santiago, como en San Martín. Y de repente en San Martín sacaron todo y pusieron palmeras. Sí, en algunos lugares de San Martín todavía se conserva. Pero esos son protegidos, los de San Martín son protegidos, no se pueden cambiar. Quiero acotar algo que él dijo y lo que dice Carlos. Lo más importante del arbolado no es... el momento del plantado, sino lo que viene después. La sobrevida de un árbol está marcada por quién se ocupa de regarlo en la primera temporada y la segunda, día por medio, y que le saque los yuyos. Y todo el cuidado que todo necesita. Todo el cuidado, porque... En el después, primer y segundo año. En el primer y segundo. Después el árbol se independiza porque sus raíces crecen mucho y se independiza del regado. Y esos consejos se lo dan en el vivero. Sí, no. Nosotros le damos todas las indicaciones. Vamos a remarcar lo que dice Miriam, porque plantar un árbol es un gran paso, pero es un paso. Faltan dos años. Claro, por eso, yo voy al vivero en junio. Sí. Vos me das determinado la recomendación. Cómo esto tenés que regarlo un día por medio durante 2 años. Uh-huh. Cortarle lo suyo, la maleza que crece alrededor. Sí, o hay algunas especies que por ahí no necesitan tanto mantenimiento y ustedes también en lo verano recomiendan. En realidad, en invierno sí. No han por lo general. Fundamental el tema del corte de pasto, no pegarle alrededor, a la maleza. Y el último, que es como él dice, aprovechemos que la ordenanza dice que cualquiera puede plantar. Es decir,
cada uno, el vecino propio, el que pertenece a una vecinal, el que pertenece a un jardín, el que, o sea, sin importar si hay otro que está haciendo eso, es decir, nosotros en nuestra cuadra, en nuestro barrio, podemos hacernos cargo de ayudar a plantar lo que falta, hagámoslo, sin importar si los demás no lo están haciendo. Eso es interesante, hablar con hay más de 200 vecinales en la ciudad de Paraná. Decirle sí. Que planten... Yo pertenezco a uno, estamos en eso. Por lo menos Sebastián. 20 árboles por año. Para un segundo. Maximiliano, ¿el programa se realiza en todas las escuelas, Forestar Vínculos? No. ¿O en algunas escuelas? El programa se ha hecho en muchísimas escuelas. Va pasando exacto. Por distintas este escuelas. Este año vamos a tener un curso de formación. En este momento está en políticas transversales del CGE, porque ya teníamos la resolución de interés, bueno, ahora lo presentamos de nuevo. Vamos a trabajar con Pablo Álvarez Miorelli, que ha estado en este programa uh-huh. Cuántas veces. La ingeniera Norma Wagner, que estaba en la escuela Alberdi. Y Alejandra Pérez, también. Vamos a empezar a involucrar el tema este de la campaña de deforestación, también con el tema de soberanía alimentaria, porque hemos... Ahí traje unos mamones que se los voy a regalar al flaco Vero. ¡Vamos! ¡Vamos! Que tanto le gustan las frutitas de calle Santiago del Estero. ¡Vamos! Porque hemos hecho muchas experiencias de plantar frutales, palta, mamones, níspero, etcétera, sí. Y en lugares públicos, y la verdad que funciona fenómeno, y verlo a los estudiantes hacer ¿qué dicen eso. Los chicos? No, les encanta. ¿Sí? De distintas edades hemos llevado... chicos de 15 años y de 60. Esa experiencia de sí. Es que si no entran en contacto con la tierra y no entran en contacto con ese trabajo, ahí no lo toman van a entender, real dimensión de lo que significa. No lo entendés. Exactamente, viene lo que dice Carlos. No es solamente plantarlo y listo, no. El proceso después del crecimiento y cómo eso. Claro, va porque uno dice, lo hace a los 6, 5 años, 7 años, y vuelve después de unos años y ve lo que hizo, que creció y demás, debe ser un impacto. Y de ahí viene el vínculo. Sebastián. Silvia. Yo quisiera contestar uno de los mensajes sí, de los oyentes, de los televidentes. Alguien preguntó qué pasa con el parque nuevo. Uh-huh. ¿Qué pasa con el sí, parque la deforestación nuevo? Creo que hacía referencia, uh-huh. Como que se estaba... Sí, sí. Pero tengo que hacer rápidamente la historia del parque nuevo. Hicimos este grupo de vecinos del parque Gazzano. Queremos recuperar este pequeño pulmoncito. Estamos hablando también como para motivar a todos los vecinos que recuperemos nuestras pocas áreas naturales en el ejido de Paraná. Es un compromiso. Es un compromiso. Más allá del Estado, que excede también al Estado. Muy rápidamente la historia del Parque Nuevo. Ese Parque Nuevo, antes de ser parque, era una cantera donde se extraía material. Fue abandonado cuando se terminó la cantera. La extracción. Fue abandonado y la naturaleza regeneró. La naturaleza se lo apropió. Se lo apropió uh-huh. Y generó un ambiente natural donde fue verificado por el doctor Rafael Lasmanovich y su equipo de investigación la mayor de la diversidad de anfibios. Mayor mira. Cantidad de diversidad de anfibios. De anfibios y todo lo demás. Bueno, ellos son especialistas en anfibios. Claro. Lo que hizo la naturaleza en pocos años de haber abandonado una cantera con terreno móvil, con un piso sí, sí. móvil, sí, le sacale un árbol y se derrumbó, sí, le sacaron un árbol cual. Y se derrumbó, bueno, rápidamente. Ese parque nuevo con esa biodiversidad se salvó por un grupo de ambientalistas que luchábamos de termas, ambición inmobiliaria, etcétera, etcétera. Después proyectos que... intentaban de alguna manera ocupar el lugar. Ocupar el lugar. De distintas índoles, sí. Bueno. Igual no creo que esté terminada la lucha, me parece. No. Al contrario, la lucha tiene que seguir porque aquella biodiversidad de anfibios que se pudo constatar ha disminuido, ha bajado al abrir calles, uh-huh. Se alteraron los ambientes. Ya no hay más esas lagunas que criaban a esos anfibios. Sí, lo que pasa es que la naturaleza nos da como un aprendizaje permanente y siempre tiene una respuesta que te sorprende, porque el río Paraná con la contaminación permanente que hay y de repente vemos que sacan un surubí de 80 kilos en la toma. Claro, pero decir, también... ¿Cómo puede ser que con el daño que le estamos haciendo al río por eso, todavía existan estas especies? La noticia de ayer del diario 1, este que pescaron y le hicieron un análisis al dorado ese que tenía... ¿Viste lo mejor que mejor no.
Pero estamos viviendo en sí, Springfield, digamos. A ver, no tiene tres ojos. No, bueno, hay especies que desaparecieron en el río. Un dorado. El pacú, por ejemplo. El pacú 21 especies puntualmente completas. Acerca del tema del arbolado. Científico del CONICET de Uruguay. Puntualmente acerca del tema del arbolado. La gestión, entendamos, las ciudades de la mayor parte del mundo desarrollado están redoblando la forestación de sus ciudades para bajar todo ese calor que está aumentando en la atmósfera y para proteger todo el calor que después devuelven las calles y las veredas cuando cae la noche. Entonces, por una cuestión de bienestar, están redoblando su forestación. En la gestión anterior se encarga ese relevamiento de especies vegetales, en parte también en un trabajo en conjunto con la gente de infraestructura, porque el árbol, además de refrescar, frena todo el impacto de la lluvia sobre las ciudades, que también la lluvia es cada vez más grave. Sí, sí, por eso, lo que hablábamos hoy con Silvia. Y pero eso va acompañado de un montón de políticas, bicicleta, claro, sacar auto de circulación, son un montón de cosas que las grandes ciudades, ni bien asumió, o las ciudades de Europa lo están haciendo. Toma una medida que parece casi inocente, pero que es el tema de derogar la prohibición de los cables aéreos, o sea, los cables por arriba, y relevar a las empresas de la obligación de enterrar. ¿Por qué? Porque el cable que va por arriba, obviamente, para proteger el servicio de la gente, se cortan los árboles así como sea, para proteger el cable. Pero la prioridad es el árbol. Tenés un par de datos, sí, Ana, y con eso cerramos porque no tenemos más tiempo. Quería agradecerle a Jorge Reani que me pasó de una nota de dos árboles históricos. Uno, el algarrobo negro, que está en la floresta y que, según cuenta la leyenda, estuvo ahí descansando Belgrano allá por el 1810. Algo. Y el alcanfarero que regaló Urquiza y que, bueno, ese tuvo que ser, yo creo que fue en el 2016, no sé si ustedes se acuerdan, que lo tuvieron que sacar porque estaba rompiendo toda la calle, en calle Gregorio Amatorra y Moreno. Y el último es en la escuela Moreno hay un olivo que también es muy, muy antiguo, desde 1773. Y durante la intendencia de Aldazoro, en 1967, los árboles fueron declarados como bienes municipales protegidos. Bien, Maxi, querías agregar una sola cosita. Forestar Vínculos nace en la escuela número 75 del Bicentenario, escuela pública. Me parece que es muy importante remarcar sin duda. La escuela pública sigue marcando la agenda. Sin duda. Muchísimas gracias a todos. La verdad que aprendimos un montón. Claro. Súper interesante, seguramente plantar, lo vamos a... Que cada uno plante uno, dos, tres, que ayude al vecino. Eso. Que sí, claro. Esa de las vecinales, 200 vecinales. Un numerito. 20 ojo con plantar vecinales. Un amor al lado del vecino que capaz un numerito. Que sigue vigente la ordenanza 9527. Yo pensé que no iba a funcionar, pero parece que funciona. Sí. Que cada niño que nace en la ciudad de Paraná, hay algunos papás que han tenido la inquietud de dar cumplimiento a esta ordenanza que prevé que por cada bebé nacido en Paraná se plante un árbol y esos papás se encarguen de plantarlo. No importa que no escriban un libro y no tengan un hijo, pero planten pero un árbol. Pero planten un árbol. Al hijo ya lo tienen. Sí, y que el árbol. Claro, pero en general. Y que, el árbol no tape el bosque. No, ¿verdad? Por supuesto. Esta noche, después del programa, nos vamos todos a comer a la zona. La última, la última. Santiago del Estero 360, el restaurante del Club Ciclista. En Parrilla Restaurante La Zona, variedad de platos en pescados, pastas y carnes. Te esperamos de martes a sábados al mediodía con menú ejecutivo. Martes y miércoles, parrilla libre y jueves, menú de pescado. Parrilla Restaurante La Zona, Santiago del Estero 360. Carlos, una última reflexión. Sí, una última reflexión que creo que es común a todos los que vinimos acá a esta mesa, que es un pensamiento, una frase que dijo Martin Luther King: aunque supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy igual plantaría un árbol. Muy buena. La semana que viene, el martes, a las 9:30 de la noche, como siempre, el Ventilador 2019. Gracias. Bye.